tal, amigos? Sean bienvenidos el día de hoy a un programa más de La Carreta TV Show. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí, carnal? No, ya ve, porque solo caí 200 pesos, güey. Güey, es que pensé que andaba amanecido porque nunca habíamos hecho programa en la mañana, güey. Mira, esa pose, yo ya la he visto en varias amigas, ¿eh? Sí. No, esa pose. Aquí también llegó la Lupe, cuidado, ¿eh? No, pero otras. No, antes de conocerla, güey. No, mucho antes de conocer a mi novia. No, oye, carnal. Ay, ahora sí le dices novia, tu puta madre. Es que no viste el programa pasado, güey. No, ¿cómo la pasaron, por cierto, el programa pasado, pollito? ¿Todo bien? No, yo creí que iba a venir solo. ¿Que iba a venir solo? Ah. No, es el varo, pues, está conmigo por la feria, güey. Es el varo. Sí, si no. No sé, pero bueno. No, por ahí hay alguien. Oye, raza, pues, raza, como si hubiera un chingo a la verga, güey. No, andamos bien aquí en el set, ¿eh? Oye, por cierto, saludito al Aldo. Aldo. Toma, Juan Carlos, toma, Mar Piña, toma. No. Es cierto, saludos a los plebes que no Mar Piña trabaja en la mañana. Juan Carlos, ese sí se amaneció, le vale madre. Y Aldo tenía compromisos, entonces. Pero hoy traemos invitado de. Primero conductor de invitado, compadre. Claro que sí, hoy va a estar aquí con nosotros. Hoy, pinche chamaco que tiene rato en las redes sociales. Él es particularmente. Pues es narrador de fútbol, para que me entiendas. Okay. Tiene su página de La Voz. La Voz. La Voz del fútbol, claro que sí. Y nos va a acompañar hoy a conducir el programa, ¿verdad? Para que le sepa. Lo vamos a instruir para que entienda cómo se hace este pedo de la conducción de un programa. Y que lo haga mejor que nosotros, güey. No, pues nos quita la chamba. No, man, mejor para ti, ¿no, güey? Simón. Sí, porque ya para que ya estar yo de. Detrás de cámara diría el Piri y el Pilucho y el Diego Piñuela. ¿Sí te gustaría estar detrás de cámara? La neta no, güey. No, ya sabía yo lo que mío, no. Lo mío es el microfonazo. Al Chelo le gusta que vengan muchachas, ¿no? No, mija, yo te voy a meter aquí. No, no es cierto. ¡Ey, no es cierto, madre! No es cierto, contigo no, con otras muchachas. No, es cierto. Se te van a enojar los. Oye, vamos a hacer pasar a nuestro conductor para platicar con él un ratito y. Sí. Y que se vaya entrando a. En calor. Aquí lo calentamos. Oye, vamos a tener. Espérate, que es del Valle, hijo de su pinche. No, mames. Es lento como. Es lento. No digas eso porque un invitado de aquí también es del Valle, güey. ¿Ah, sí? Sí, perdón. No, todavía no. Si quieres tener gasolina gratis, vato. ¿Y qué invitado? No digas nada de lo del Valle. ¿Qué invitado? Porque hoy, ¿quién va a estar con nosotros, mi querido Joaquín? El día de hoy, amigos, va a estar con nosotros Sergio Polanco. Vamos a estar platicando con nosotros. También va a estar el Rey de la Alegría. No el Tano Polanco, porque ya el Tano ya estuvo una vez Polanco, aquí. No. Se fue bien pedo. No es cierto, no tomo a mi compadre. Saludos, ¿verdad? Pero hasta me hay Razo también, que es el Rey de la Alegría. Ay. Va a andar acá con nosotros. Brian. ¿Y por ahí? ¿Razas o Rosas? No, Razo. Ah, bueno, sí, porque. No. Brian Rosas, hey, cuidado. No, Brian, que lo Rosas dice. No, Razo. Y va a estar con nosotros aquí. Un mate dijo que se quería pegar un tiro contigo, güey. Yo lo estoy esperando al viejo. Pero vamos a ser primero. Ahorita vamos a decir quién va a estar con nosotros como invitado estelar. Está con nosotros primero, conductor estelar. Primera vez en La Carreta TV Show. Vicente Rodríguez. Eso, pásale, mi querido Vicente. Aquí anda, ¿cómo andas, carnal? Aplausos. Pollo, te encargo los aplausos porque ya sabes que es su chingada madre. Mira, hay producción. Mira, hoy sí traemos gente. Sí, agárrense, venir, papá. Wey. Pichi Juan Carlos y el Aldo son la mala sal. ¿Qué onda, mi querido Vicente? ¿Cómo andas, pa? No, bro, nada, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un poco cansado, una semana, ardas de trabajo acá con La Voz del Fútbol. Pero pues se me hizo, ¿no? Pero 8 años después. Tranquilo, no pasa nada, no muerdo. Acá no sin alarma. Fiera, ahorita llegamos a la verga. El valle, pues sabes que. Ahorita vamos a entrar contigo, mi querido Vicente, pero ¿quién va a ser nuestro invitado, el último invitado? Lupe, me trajiste los pinches guantes porque yo sí me pego un tiro, no le hace. Mira, güey. ¿Cuánto me irá a aguantar? La neta me dijo, ¿tienes novia? Y me dijo, ¿cómo se llama la novia? Lupi, también se llama la Lupe también. Está con nosotros el boxeador La Bestia Lucero, man. Va a estar La Bestia Lucero, Isaac La Bestia Lucero estará con nosotros. Dimo que no lo conozca, mi querido Vicente. Sí, no, ya seguimos su carrera, ¿no? Por ahí hemos estado en algunos eventos en la Arena La Paz. De hecho, tenemos un videito ahí en La Voz del Deporte cuando logró el campeonato. Y pues bueno, ya sabemos quién es. Es un orgullo para Baja California Sur. Y campeón a través de nuestro mundo, pa. Sí te pego un tiro. Oye, pero ¿cuánto le aguantas tú ese güey? La neta. Apostamos. Hacemos una. Mira, yo en los 8 años que llevo de carrera, la verdad, no he tenido conflictos con nadie y espero que hoy lo sea. No, pero que sea deportivo, güey. Diría el brinco de culo. Oye, pero lo vas a presentar top, ¿no? Como si estuviéramos en No, Las Vegas.
Sí, pues. Oye, bueno, mira, antes de ir a comercial, porque ya está nuestro primer invitado, el rey de la alegría. Antes era el rey feo, pero ese güey no está tan feo, está como guapetón, ¿no? Está carita, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pegarle una preguntita a mi compadre. A ver, échatela tú. Ay, mamá. Agárrate, papá, porque ya estás en la carreta. Bienvenido, mi rey. Puta, está larga la verga. Márcale un contacto y dile que se te acabó el papel de baño y convéncelo de que te lleve. ¡Ey, no! ¡Que te lleve a dónde, a ver, está bien. No, es que mira, te voy a decir una cosa. No tengo datos, no tengo señal. No, dejé el otro teléfono allá, pero... No, importa, a ver. ¿Te sabes un número ahí de alguien? Sí, sí, sí. Sí, de mi compadre. Lo tienes que convencer de que te lleve papel de baño, ¿eh? A ver. Vamos a marcarle al compadre del Vicente Rodríguez. Y le dile, güey, neta, güey, estoy cagando y se me acabó el baño. Ajá. Hay chancita que me traiga. No traes calcetines, ¿eh? Porque también, si le hice un calcetín, no traes calcetines. No, y si le dices al calcetín, ya se la sabe, somos de rancho, pues, así que... son del Valle, no vas a ver. Sí. Oye, pero mira, nada más tengo al Chombi. A ese. No me contesta porque me debe. Lo del Nacional de Mudo. No digas nadie porque el pollo se va a poner como fiero ahorita. No, pero. Verás, no tengo contactos. Pues es que el teléfono es para grabar. Es para grabar contenido, ¿no? A ver, le vamos a marcar Cacho y tú le dices. No. No quiere. Bueno, otra pinche pregunta porque no trae saldo. Vamos con otra. Eso estaba bueno porque se me iba a reventar. Pero mi compadre. Ahí porque esa sí la vamos a hacer luego. La ahorita, neta. Híjole. Le voy a decir a la vez y al usuario que haga esa. Arre. ¿Te animas o qué? Que le hables a alguien para decirle que se te acabó el papel de baño. A ver, raza. Esta. A ver. Es muy de fetiche, ¿no? Dice. Puta, pero es, hazle una transferencia al Joaquín de 500. ¡No, hombre! No es cierto, dice. Eso es lo que me deben. Ves el pie de tu compañero. ¿De quién? De quien quieras. No. Órale, bienvenido. Mira. Ahí dice. Ahí dice. Se te va a hacer, compadre. Es ni modo. ¡Ah, madre, cabrón! ¡Ey, grábame! Este es clip, ¿qué? Vicente Rodríguez. No, mejor Marco, güey. Marco. No, porque... No. Oye, no me has podido tomar en estos 8 años, güey. Este es clip, por favor. No, güey. Marco. Ok, marca, pues. Entonces... Aguanta, voy por el... No, ya. No. Es que ya tengo el teléfono. No hay tiempo. ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Backlip! No. Agárrense. Ya veía la gente de Cornelio. Bésale más. Bésale más. Siempre hemos tenido, y Vicente, me imagino que ya te había tocado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, carnal. Ya te había tocado estar en Cornelio Cantina. Siempre hemos tenido la oportunidad de estar aquí con el rollo, pues, despertino, ¿sabes? En la pedita y así. Pero sabes que también Cornelio Cantina, Joaquín, Vicente, tienen esta peculiaridad de tener los mejores desayunos para venir a echar chingazo para acá. Mira, carnal, lo que nos trajeron ahorita. Unos hot cakes, nos trajeron unos frijolitos. Unos chilaquilitos con un pedazo de carne papá. Que le encanta. Oye, ahorita que estoy viendo los chilaquiles, cuéntale a la palomiente de irnos la del Valle, ¿no? Cuando le pediste los huevitos. Me preguntaron, ¿cómo quieres sus huevos? No. Estuvo estrellados. Yo, no, pues ayer. ¿A cuánto tiene los huevos? Preguntó el Vicente. Le dije, a 3 centímetros, el culo pendejo. Oye, nosotros vinimos a desayunar el pasado sábado y la verdad, confirmo, vinimos con la palomilla de la Asociación de Cronistas. ¿Sí le puedes decir entonces a la gente? No, sí, recomendado. Y no es porque esté aquí, pues va, pero sí, la neta está chido. Y pues bueno, ¿Manda un corte comercial? Para atorarle, ¿no? ¿Eh? ¡A caray! ¡Ah, no! A ver, no, porque ya está el rey de la alegría, Brian Rosas, Razo. Perdón, no, Rosas está cabrón. Manda el corte comercial, pues. ¡Ah! Señoras y señores, estamos acá con el top de este pedo nuevo de la comedia, mi querido Chelito, con quien... La carreta TV Show. Bueno, estaba tratando de recordar. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos porque vamos a tener gente top y vamos a tener una plática de golpes. ¡Ua! Ya está con nosotros el rey de la alegría, Brian Razo. Regresamos. La carreta TV Show. We'll be right back.
señores, amigos, ya se encuentra con nosotros el rey de la alegría, Brian Razo. Rosa, es que te voy a decir Rosas y yo me confundí. Brian Rosas Aguas, mijo, no, te, no me robes, cuidado, porque yo soy picudón. Yo embarazo. No creo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. No, que nada, fuerte el aplauso, amigos. Un aplauso. Para el rey de la alegría. Antes rey feo, no le decían. Pues a mí nunca me tocó así, pero. Decían, ¿no? Que era rey feo, pero pues. Oye, como sea, pero rey. ¿Cómo te sientes ahorita ya que eres coronado? Bueno, ya te coronaron hace rato, ¿no? No. La coronación es. Bueno, hay que aclarar que estamos en México porque estamos en otro país. Sí. Coronar es la vuelta en Colombia. Hay que coronarla, es eso. Ya. ¿Cómo te sientes, güey? Pues muy bendecido, muy alegre de portar esta banda y pese a todo lo que pasó durante este proceso. Bueno, ¿no estás nervioso, güey? No. O sea, imagínate, tú acá la peda, tipo 7 días de carnaval. Digo, porque hay que empedarse ese día. Sí, pero no estoy nervioso. Okay. Hay que ir agarrando ya, Condi también, ¿no? Ya viene el Guadalupe, todo el rollo. Hay que ir agarrando Condi y todo ese show. ¿Hay Guadalupe Reyes? Sí, se pone. Sí, ya estoy viejo, yo para esa madre, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? La cura te dura 7 días, güey. Oye, Brian, vienen cosas nuevas, dicen por ahí. Tuve la oportunidad de. Bueno, en una temporada anterior. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de tener a Juan Lara. Ahora hace poquito estuve platicando con él. A quien le mando saludos. Próximamente la carreta TV Show Carnaval. El tapete principal, ¿no, papá? Sí, claro, papá. Por Dios, sacó el chocillo. Ey, ¿vas a invitar ahora sí o no? Sí, ahora sí te voy a invitar. Okay. Porque... Así dice. Nomás, así no me dejas llevar los zapatos esos al pan. Oye, cuando llegué, ¿no te acuerdas a un evento con unos zapatones así? Y un cinto Gucci, pero esos de 150, ¿te acuerdas? Clones. Es que pues, soy del Valle, claro. Y entonces tardamos un poquito más en adaptar. Y venía a hacer casting, güey. Donde están las gorditas de nata, ahí lo compré un ladito. Venía a hacer casting de radio y televisión, yo pues con el Instituto de Radio y el Instituto de la Juventud, y pues yo según venía bien cabrón. Clean, pues, dijiste, preparado, y pues ya te la sabes. Como parecía que había tocado un mormón a las 9 de la mañana. Pero bueno, oye, güey, te decía, bien. Ahí vienen cambios... una expectativa que generó el Carnaval 2023 después de años de ausencia, un par de años de ausencia. Aparte de Chayanne, ¿no? Que sí, no vino. Que no vino el hijo de su pinche madre. Aparte de Chayanne. Pero ahora, ¿cómo manifestarse o cómo superar este Carnaval 2023 que pasó ahora el 2024? La expectativa es bastante alta, ¿no? Amplia. Yo creo que, mira, el por sí solo el tema se va a superar porque es un tema o es un lema que abarca todo lo que es la diversidad cultural que tenemos en México. Entonces, creo yo que la organización y el gran trabajo que está haciendo el Comité del Carnaval, encabezado por Juan Lara, vienen muchas sorpresas. Mándale saludos. Un saludo para Juan Lara. Y va a estar súper padre. ¿Cómo estuvo el pedo de que ganaste? ¿Cómo ganaste? ¿Cómo fue el pedo? ¿Cuánto dinero diste? ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le diste a Juan Lara? No, al COVID. Miren, yo metí 111,563 pesos. ¿No te sobró nada por ahí que te...? No. ¿Que puedas darnos algo? 1,000 pesitos para el COVID. Yo no pude hacer la llamada porque no traía datos. Se metió 11 cachos. Sí, somos los primeros en romper el récord. Aproximadamente 136 pues carnavales. Pues te lo hubieran dado del rey de mejor, del rey del carnaval. ¿Cuánto fue el que el segundo lugar? El que más, antes que yo. Ajá, ¿cuánto? Fueron 62,000. Ay, hubieras dado la mitad, güey, nomás. Güey, ¿y qué hacen con el dinero que no se gasta? O sea, que, bueno, sí se lo van a gastar. El dinero que es de los perdedores, pues. ¿Qué hacen con él? No, pues todo el capital que invierten los candidatos van precisamente para su traje, para sus carros alegóricos, el hospedaje durante 6 días y todo lo que implica. Todos los gastos que implicamos. Chao. ¿Qué tienes, mijo? Estás muy ido. No, estoy viendo los chilaquiles. Oye, no, estoy pensando que si la vez pasada, ¿no? Con Karino. Ajá. La gente estaba arriba de las palmas y de todos lados. Ahora con ahora la carterera. Ahora con el Brian, imagínate. Te va a tocar te va a tocar una carterera espectacular. No sé si antes vista. Yo recuerdo que soy de allá del norte, ¿no? Pero. ¿Quién te tocó a ti, güey? No te causa. Los huizapoles. O sea, ¿qué te causa la emoción ver artistas de tanta talla? Poder tomarte una fotito, un recuerdo. Mira, te yo incentiva. Creo que lo menos que ahorita estoy pensando es en ver los artistas. Sino en precisamente estar preparado para el desfile, que son 3 horas, incluso para la coronación, que ya estamos ahí ajustando
algunas. Y luego parado, güey. Sí. Yo no aguanto 3 horas parado, ¿eh? No, a ver, Lupe. O sea, 30 segundos y te fue bien, mi amor. Por lo menos 6 minutitos si aguanta parado este, ¿no? No, o sea, me refiero a levantado, pues. No, yo me refiero a otra cosa. Y pues con los trajes pesadísimos. No, 3 horas parado sí es una mamá. Y con los trajes, ¿no? Con todo. Y con los trajes todavía más cabrón, ¿no? Más cabrón. Oye, ¿y cómo se vive ya, pues tú que participaste, la organización dentro? Porque yo vi varias polémicas por ahí. No quiero tocar el tema, ¿no? Pero ¿cómo se vivió? No. Pues mira, en mi caso, junto con Dani, que fue el otro candidato, súper padre. Creo yo que no tuve ningún problema con la organización ni con él. Todo fue sanamente y quedamos muy conformes los dos con el resultado. No, no se agarran a putazos. Digo, porque ahí está la bestia Lucero y agua. Segunda la bestia Lucero, ¿eh? No. Que no, quiere nada. Un paro con otro vato con el que quedó en segundo. No. Así que chau. Que si le aventas una esquina. No, nada. Todo ¿estás listo, mi querido Brian, para una preguntita aquí o qué? Siempre. ¿Siempre? A ver. Tú mátate solo, como dicen por ahí, ¿verdad, muchacho? Y léela en voz alta. Esa se ve larga, ¿eh? Momento más vergonzoso de tu vida. Ok, ¿verdad? Venir aquí, la verdad. Venía la carreta. La carreta de con ustedes, hola, insanos. Pues, cuando di clases y no me sabía el abecedario. No mames. ¿Yo qué decías? Ah, Jota. No, como la canción de su puta madre. Creo que oye, yo tengo una anécdota. No te preocupes. Cuando yo estaba niño, era medio burrito, ¿no? Todavía. Entonces me llevaron a hacer una prueba de lentes, güey. Y ya, pues me hicieron la prueba y resulta que me dieron lentes, güey. Pero lo que no le dije al doctor es que la neta no me sabía. Todavía estaba más morro, ¿no? ¿Cuál era la S y cuál era la C, güey? Y había así, güey. ¿Cuántos años tenías más o menos? Y la de gato, no sabía cuál era, güey. La girafita. Pues ya estaba medio viejón. Y ya ves, güey, saliendo con los lentones de fondo de botella, de esos que te daban el gobierno. Pero pues ni pedo, Lore, tú que seas mamá. Es que no, y con mangueras esas para los zapatos estos, los ortopédicos. Claro, no, pero sí, eso sí. Oye, bien. Entonces tu momento más ese fue... Fue así. Bueno, tú ya tienes uno. ¿Cuál es tu momento más vergonzoso, güey? Ya lo había... Bueno, lo voy a recapitular. Cuando yo estaba en la secundaria, güey, siempre que llevabas pants, tenían la maña los morros, pues, de bajar los pantalones. Ajá. Entonces, una vez yo estaba agarrado con un compa. Él estaba agarrado de mis hombros. Y dime que traías calzones de frutita. No, güey. Con hoyos. Yo no sé si yo sea, pero según yo, todos tenemos un boxer que está roto para la verga, güey. Sí. Que es el puro elástico. Pues yo traía ese boxer, güey. Entonces, yo estaba así. Llega un vato por atrás. Madre, güey, me baja el pants. Y atrás de mí habían unas morras, güey, de la secundaria. Me vieron todo. Todo el asterisco. Todo. Sí, güey. Oye, en la cara no me ubican. Pero también en la grabación le vimos todo el asterisco al muchacho cuando. Ya es normal. Eso hubiera sido, ¿cuál es la anécdota de lo normal que tengas? No, sí. Yo también en la primaria, recién. Bueno, no recién, ¿verdad? No, ayer, güey. Todavía estaba la del centro, ¿cómo se llama? Andaba malito del estómago, güey. ¿Sabes? Andaba malito el estómago, dio el receso y traía un amigo que ya tengo desde que salí la primera que no lo volví a ver nunca en mi vida, o sea, se llama Jacobo, me acuerdo mucho, y le digo al güey, Jacobo, ve y me consigue papel de baño donde puedas. No, es que no hay, ya fui a no sé dónde, ya fue pues, y andamos buscando papel de baño. Bueno, ve, busca en la basura servilletas medio no usadas porque me ando cagando. ¿En la basura? ¿Botes, o sea, de afuera sí, o en botes de adentro, sí, del baño? ¿Dónde iba a encontrarlo? Okay. No. Hojas de cuaderno. Me han dicho. Si la arrugas mucho así, me te puede limpiar, porque yo me limpio con hojas de cuaderno. El caso es que llegué tarde y pues ese pedillo traicionero, güey, que... ¿Qué sientes, pero? Sí, güey, andaba de blanco porque era educación física, güey. Entonces me cagué, me embarré todo así feo. Y tuvo que mi papá por mí y ya no regresé a la escuela como en un mes a la vez. Y ya no volviste a ver a Jacobo. Ya no volví a ver a Jacobo, por cierto, lo vamos a ver. A mí me pasó. ¿Pero te diste cuenta? ¿También te pasó? Sí, pero yo llegué al otro día como si nada a la escuela. putos, ¿eh? Okay. Sí. Oye, bueno, otra preguntita. Okay. Ay, ¿cuánto tiempo tenemos? Todavía nos queda 5, papá. Agárrala tú. Ahí agarras a la chica. Ojalá te toque el pinche reto perrón, güey. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería y por qué? Mi sexy, la verdad. No. Los sexy son para toda la vida, no. Los sexy son para toda Participé la vida. Participé en el carnaval. ¿Cuál? ¿Para qué? Hay tiempo de mandarlo a la verga, ¿eh? No. Haber dado 100 mil pesos en lugar de 80. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que en mi pasado lo que pudiera cambiar es perder tanto tiempo en,
en cosas tontadas, banales. Ajá, cosas banales. Entonces, como, eso, como una reflexión. Sí, entonces, sí, sí, sí. Todo. Yo sí no cambiaría eso, por lo menos. No, a ti, ya el doctor te dijo, güey, que debes de bajar la fiesta, ¿eh? Tú, güey. ¿Qué cambiaría del pasado? Eso. Algunas decisiones, güey. Pero son ponle música, profundo, güey. Ponle música de fondo de verga, güey. Algunas decisiones, güey. Porque... No, haber salido antes, güey. Tomar la decisión y el valor de haber salido antes del valle, de ese arraigo, porque... Pues ahorita no está yendo bien, pero a lo mejor pudiéramos estar en otro lado, ¿no? Te encargo que haces... O no, güey, ya sé, güey. Quedarme, quedarme en Nuevo León, güey. Haber aguantado un mes más, güey. Sí, Nuevo León. ¿Pero por qué un mes más? Lo que pasa es que tengo un amigo, güey. Jordi Estrada, que está pegando... ¡Jordi Rosado, güey! ¡Saludos a Jordi! Que es a mí que lo conoce, güey. Al Jordi, al Rosado. Pero lo conocí, güey. El vato en un campito de fútbol. Él traía sus seguidores. No tantos, güey. Nos hicimos amigos. El vato lo invito a un evento de influencer que a mí me invita a mi roomie, ¿no? Que trabajaba para Diego Rosarín y esos güeyes. Y el vato... No, yo no los, conocía, pero... Pero el vato lo invito a esa fiesta que a mí me invitan, güey. Como creador de contenido, no creaba nada, pero ahí andaba yo, güey. Y estaba varios influencers que yo no conocía, pero el vato sí conocía. Y empezó a trabajar, güey. Le fue bien, le fue chido el morro. Y el vato me dice, ¿qué onda, güey? Quédate, ayúdame a editar, a producir, vamos haciendo juntos. Yo te ayudo con cositas y tú me ayudas. Y Simón, seguimos platicando, nos juntamos una vez. Y pues me entró como el pedo de, ya estoy lejos, ya nostalgia. 9 meses, la nostalgia, ya no traigo feria. Me regreso, güey, y al rato veo al morro en, pues no, top. Con Adrián Marcelo, con la mole, a no, los 2 meses. Y el morro ahí anda bien chido, güey, grabando, trae otro morro, una copla ahí. Por cierto, Adrián y la mole. Sí, carnales. Sí la va a ver. Y a este, a Lenzi Davo, ¿no? Que es camarada de ellos. Okay. Pero lo veo, güey, digo. Saludos a los guisapoles, aquí andamos también, nosotros también chingo, lo mencionamos. Ni pedo. Ah, saludos a los guisapoles, por cierto. Oye, ¿tú qué te arrepentirías así de... Pudieras regresar al pasado. Yo una vez, eso sí me arrepiento. Yo hace tiempo le traía ganas a una morra, güey. Mucho, güey, mucho. Y la morra también a mí, güey, pero nunca se había prestado nada. Entonces una vez pisteando, en esa época sí pisteaba, güey. Me puse de más pedo, güey. Y que se me hace con la morra, güey. Sí, y no se te para. No se me paró, güey. Puta madre. Verga, güey. Y nunca la volví a ver, güey, porque la morra se fue, güey. Dije, ese... Hablando de saludos, le mando saludos a mi amiga... Espera, ¿a ella no se le paró o qué? No. ¿Ya sacando intimidades aquí o qué pedo? No, pues que a todo el mundo ya pasadito de copas nos ha pasado que no... Que pues que no cumples como debe ser, ¿no, compadre? Sí, la claro. Neta. Ya, güey. Sí, oye, güey, si puedes mandar un mensaje a la gente que te está viendo por la carreta TV Show, ¿qué les dirías para este próximo carnaval 2024? Pues que vivan la fiesta sanamente y que la disfruten. Se vienen muchas sorpresas. ¿Qué les dirías? Se pongan hasta el pedo. Que tomen mucho y que se diviertan. Pero que lo hagan sanamente. ¿Ya practicaste el saludito corto, corto, largo, largo? A ver, métetelo. A ver, sí, mi querido pollo, échame close up aquí. No, es que no lo puedo hacer porque tengo ahí a mi... ¿A quién? Al guía. Que me dice cómo hacerlo. Entonces, a ver, pero yo creo que pero sí. Vamos a intentarlo. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Como corto, corto? No, ese es para mujer. Ay, esa yo no la sabía. ¿Y el tuyo cómo es? Así, nada más. ¿Nada más así? Sí. Putos. Claro. No, nada más sola. Y como voy a ir muy alto, pues hacia abajo. Close up, entonces, Joaquín, si fueras mujer y fueras reina del carnaval, ¿cómo sería el corto, corto, largo, largo? Supongamos que hay un vato con feria, ¿no? Que lo vi, lo estoy echando. Es corto. Pero supongo que es Vicente, te cuento. Ajá. Sí. Ahí. Corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. A ver la cámara. Corto, corto, largo, largo. Eso si va alguien con feria, ¿eh? Si va alguien con feria. ¿Y si es Vicente? Corto, corto, tu madre. Acuérdate que tengo rancho, ¿eh? Sí, bueno. No todo el valle es tuyo, ¿eh? Oye, bueno, pues nada, vamos a ir un corte comercial, mi querido Brian. Yo te deseo el éxito machín. Vamos a andar ahí saludando. Cuando nos veas pasar en el carrito, en el templete, nos saludas machín, ¿no? Así, pero no el... No. el normal. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por venir a la carreta TV Show. Te auguro, es puñito aquí. Oye, ¿y tus redes para que te siga la raza? Ándale. Mi Facebook es Brian Razo Espinosa y mi Instagram también es Brian Razo.
Okay. Ahí estoy subiendo todo lo que hicimos. Para que luego no digan que es fraude, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque dice la gente. Luego que conoce a Juan Lara, que la madre. Te enteraste aquí en exclusiva. Aquí se ganó porque se trabajó. Y mira, hicimos lo mismo que hacemos todos los días, nada más que hoy. Lo... ¿Sí? Este carnaval hubo polémica. ¿A poco? Que fraude. Contra mí, ¿no? Que no sé qué. ¿Para quién? ¿Quién? ¿Para quién hubo polémica? Para mí. La organización, güey. La invitada fue Alexa, tu abuela, ¿no? Para él y la organización. Con él. Ay, no, mentira. Tú lo conoces, güey. No, sí, mames. Yo también lo conozco. Bueno, no, fíjate que yo no tenía el gusto de conocerlo hasta que me metí a sus videos y vi, dije yo, pues si gané o no gané, pero gané. Y al final de, al final. Doña Clín. No sé. Ándale. No te puedo decir. Saludos al buen Alex Rieke. Oye, y al final de cuentas, pues si compré la corona, no es mi dinero, ¿verdad? Es mi dinero. ¡Hola, güey! ¡Eso! Doña Cleo, toma, nada. Saludos, saludos. Invitarlo a que participe el otro año porque nada me daría más gusto que entregarle la corona a mi amigo. Es un reto el año que viene. Se prendió la mecha, güey. Programa, doña Cleo, te quiero aquí para que te careo, güey, un careo. Si no, ahorita mira, yo me voy a pegar un tiro con la bestia Lucero, pero ustedes aquí nomás de palabrilla, pues palabrilla. Bueno, vamos a un corte comercial, ya está con nosotros Sergio Polanco. Vamos a hablar con el buen Sergio Polanco, un caballero en toda la extensión de la palabra. Va a estar, pues, hablando de todo un poquito, ¿verdad? En la Carreta TV Show, desde Cornelio Cantina, mi querido Vicente, manda un corte comercial, para eso es bueno. Puta, señores y señores, bueno, estamos desde la Carreta y despedimos al rey de la alegría del carnaval. ¡Vámonos! Chelo, ¿no? Ya, estamos de manteles. ¡Señoras y señores! Nos encontramos de manteles largos el día de hoy. Continuamos con invitados y miren nada más quién está con nosotros. ¡Aplauso, por favor, para ¡eso! Sergio Polanco! ¡Ay, vaya! ¡Excelente, excelente! ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Excelente. ¿Y ustedes cómo, qué, cómo los trata la vida, el tiempo, el clima? El tiempo bien, el clima bien. No estamos amanecidos, sino que hoy trabajamos más temprano, ¿verdad? Sí. Excelente. Me da mucho gusto por esta invitación, esta plática aquí con todos ustedes. Y listo, agárrate y listo, donde puedas. Agárrense. Ok. Mi querido Sergio Polanco, también pues parte importante de la carrera de TV Show, ya muchos años. Junto con tus hijos, ¿verdad? Que le mando un fuerte abrazo a mi compadre Tano y al buen Dani, siempre apoyando el proyecto de la Carreta TV Show y les agradecemos, ¿no? Por tema de Gasolinera Polanco también, que ahí ya hemos platicado muchas veces sobre el tema, pero hoy Sergio Polanco, queremos conocer, Sergio, al hombre, ¿de dónde vienes? ¿Dónde eres originario? Bueno, como ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero otra vez no pasa nada. Soy originario de Ciudad Constitución. ¡Ándale, pues! Ahí salió. El valle, puro valle. ¿Para qué lo quieres besar? Puro no. Gente guerrera que venció el desierto, ¿no? Como dijo aquel.
Ya no, aquel político, ¿no? Pero vamos a meternos a ese tema. ¿Y cómo fue que del Valle te pasaste para acá, para La Paz? Bueno, pues yo hice, yo nací en un rancho agrícola allá en el Valle de Santo Domingo y muy orgulloso, por supuesto. Y nos vinimos, terminé yo mi primaria, secundaria allá en Constitución. Y en el año... Se ve que era rompecorazones la primaria, ¿no? Se le ve, no, se le ve. Tiene ojito claro y sí. Todo. Y sé bien perfectamente que le sabe machín al inglés. Entonces. Bueno, entonces terminé mis estudios de secundaria en Constitución y nos vinimos a vivir aquí a la ciudad de La Paz. A La Paz. Sí, pues. Una ciudad hermosa que estoy feliz yo de vivir aquí en este lugar, la verdad. Sí. Enséñale algo al Vicente porque acaba de llegar también del Valle. No, sí. No, no, la verdad sí es un lugar mágico. Yo siempre lo he recomendado en donde quiera que he andado, Bambini. No, hay como la tranquilidad de La Paz, lo tiene todo. Profesionalmente, a lo mejor todavía dentro de los medios, como tú lo sabes, Cholo, estamos apenas, ¿no? En pañales, como lo dijiste. Apenas acaba de llegar un equipo profesional de fútbol, pero lo tiene. A quien, por cierto, le deberías de mandar saludos que ayer subimos. Bueno. Déjame te platico, mi querido Sergio Polanco. Ayer estuvimos en. La posada del equipo Atlético La Paz. Joaquín no pudo ir porque no lo invitaron. Sí, no me invitaron a mí. Dejo a ver si le quité la etiqueta. Sí, pues se la acaban de regalar, por decirte el niño, ¿verdad? Pero sí, sigue, prosigue, bebé. Prosigue. Ah, ok. Bueno, los invitaron, nos regalaron este detallito, pero bueno, el tema es de que está apenas para nosotros como los medios el deporte profesional, pero fuera de ahí es un lugar espectacular, pacífico, perfecto para vivir. Y sí, yo estoy aquí por trabajo, pero pienso que me voy a quedar, ¿no? A ver si ahora que entra el Valle en el letrero, ¿no? Amores, güey, algo así. Me están esperando para agarrarme la palomilla ahí, bro. No, mis respetos para el Valle, la verdad. No, sí, un saludito para toda la raza del Valle. Oye, Sergio, ¿tú te enamoraste aquí o dónde te enamoraste? ¿Tenemos talla? Bueno, yo aquí me enamoré precisamente de mi esposa, aquí, pero ella también es de allá es comundeña. Ah, comundeña también. Es comundeña, así es. Entonces, ya mis hijos ya son pajeños. Sí. Sí. Y antes de dedicarte a lo de las gasolineras, ¿tenías otra chamba? No sé. Mi padre y mi madre llegaron de Chihuahua en el año 57, llegaron directamente al Comondú, a los ranchos allá. Entonces, pues a eso se dedicaron toda su vida. Y en el año 79, repito, nos vinimos a vivir aquí a La Paz y fue cuando mi padre inició con los negocios de gasolineras aquí en La Paz. O sea que ya es de familia, ya tres generaciones se podría decir, ¿no? Es segunda generación ya mis hijos ya es la tercera generación, ¿sí? El Tanito, ¿no? Tremendo Tano, ¿no? ¿Y cómo le han hecho para mantenerse? Porque han venido otras gasolineras de otro lado y pues ustedes siguen y siguen firmes. Yo paso ahí, veo a la Tere y a las muchachonas que tienen ahí. Saludito a la Tere y a la Rubí, claro que sí. Lo que pasa es de que hemos tenido mucho, mucho afecto a este tipo de negocios y estamos enamorados de esto, ¿no? Hay muchas gasolineras que, compañeros gasolineros, bueno, eran cinco en aquel entonces, que eran Estrada, Castro, Lachea, Arámburo y la gasolinera de nosotros que era de los Santana. Sí. Entonces, pues prácticamente todos ya vendieron las gasolineras. Se fueron quedándose rezagando y ustedes así siguen es, ahí. Nosotros ¿no? nos quedamos aquí. Consume local, papá. Sí, la venga con todo. Así es. Es el logo de las gasolineras. Gasolineras Polanco, las originales, las nuestras. Ese es el logo de las gasolineras. Eso. El primero que llegue 200. Y lo escuchó en la carreta con el Chelo, ¿no? Entonces, pues seguimos con estos negocios y aparte que. Pues pusimos un restaurante, tenemos el rancho. Sí, allá en la Ardilla, ¿no? El rancho de la Ardilla, tenemos palmas ahí, tenemos... ¡Qué chingón! Borregos, chivos ahí, y aparte que acabamos... Ya hay un chingo de chivos aquí, güey, en La Paz, aquí. Acá tenemos... ¡Epa! Oye, mi querido Sergio, y bueno, también con estos años, han pasado años ya, te tocó y estar inmiscuido un poquito en tema político. A mí me tocó verte... por ahí en algunas elecciones, ¿no? Siendo, creo que ibas, no sé si por senados o... Bueno, en el 2014 iniciamos campaña política como candidato a la alcaldía de La Paz. Alcaldía de La Paz. De La Paz por el partido Morena. Yo fui el primer candidato a este partido en el 2015, que fueron las elecciones. Sí. Pues yo creo que voy a quedar en la historia porque yo fui el primer candidato de Morena. El primer candidato de Morena, o sea, cuando Morena todavía no tenía todo este auge, ¿no? No estaba estructurado. Que por cierto,
ya hay en todos lados. Así es. El país. No era muy, muy conocido en aquel entonces todavía, ¿no? Y afortunadamente, pues, ha sobresalido. ¿Y por qué decidió irse por ese partido? O sea, porque dijo, ah, le voy a apostar a este que es nuevo y no a lo mejor por otro lado. Pues fue una invitación. Una invitación muy especial. Y pues decidí yo llegar a ese punto, ¿no? Ayudar a estas personas que me apoyaron en ese aspecto de invitación. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que entrarle a todo. Claro que sí. Si llegamos, hay que ayudar a la gente. Y me queda claro que eres muy valiente para ese tema, ¿no? Porque no cualquiera... Bueno, aparte te tiene como que gustar un chingo el tema político, ¿no? Pues ¿Es fácil? ¿Qué tan fácil es o no es tan fácil? No es fácil, por supuesto, pues porque hay muchos que también quieren llegar a un cargo de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, es como... echar fregazos así como la bestia Lucero, así como la bestia Lucero, así. Oye, no soy el bueno, órale, adelante. Eso complicado, ¿no? El tema de la política. Digo, nuestro municipio ha tenido varios representantes aquí y es un gusto conocer al señor porque pues nosotros andamos en los medios deportivos, digitales deportivos, hace ya más de 8 años y hemos escuchado a través de la radio sus comerciales, sus eslogan y hemos sabido, ¿no? que sigue patrocinando. Y qué gusto, ¿no, Chelo? Que hay empresa local, sí, claro, que se sigue promocionando, que sigue aportando y que sigue apoyando. Y no como, ah, ya llegué, ya la hice y bueno, ahí nos vemos. No, sí, no voy a atender a nadie. Querer seguir como trabajándole para la gente, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, esa es la importancia, ¿no, Sergio? Por supuesto, esa es la idea de llegar a estos lugares, a estos puestos. Precisamente, si hemos apoyado nosotros personalmente, sí, con las empresas. Imagínense nada más llegar a un puesto de ese la tipo. Tuya, hijo de tu pinche madre. No, están celebrando, güey, están celebrando. Que te salga lo Cruz Azulino, güey. Ahí sale el apoyo ya, pues. Ahí está. Ahí está. Polanco. Polanco. Eso. Polanco. Este anuncio es sin fines de lucro, todo lo que es, sí, diga. Muchas gracias a la gente Pacific. Gracias. Ah, entonces seguimos con lo del... Pues si llegamos, lógicamente va a ser mucho mejor apoyar a la gente. ¿Por qué? Porque ya con un puesto de ese tipo, pues ya gestionas a través del gobierno del estado, al gobierno federal, pues para apoyar a toda la comunidad, ¿no? A toda la ciudadanía en diferentes rubros. Exacto. ¿Sí? ¿Estás ahorita? Bueno, quieres, es como, ¿cómo se llama cuando...? Aspirante, ¿no? Tienes aspiraciones todavía a tema político, ¿no? Más o menos. Tienes aspiraciones. Yo también tengo. Pero de otras. No, mames. No, de conductor, güey. Ya lo dejé. De conductor más grande, güey. No. Oye, pero sí, ¿no? Tienes aspiraciones, sí, tema político. Sí, soy aspirante al 5º Distrito Estatal Electoral. Órale. Aquí. También por Morena. También por Morena, así es. Pura 4T, mi compadre. ¿Sabes? Pura 4T, apoyando a la 4T. Eso. Sí, ¿Cuáles crees que son las áreas de oportunidades para el 5º Distrito? O sea, ¿qué crees que le falta? ¿Qué crees que se podría mejorar? Bueno, pues... ¿Dónde atacaría Sergio Polanco? ¿Qué gancho tiraría? No, nada de golpear. El chiste es apoyar ahí. Claro. Es muy extenso el 5º Distrito. Estamos hablando de Chametla, Centenario, todo para aquel rumbo. Y para acá también es muy grande. Y sí, llega el límite hasta Santa Rita, ¿no? Que es, ya llega casi al municipio de Comondú. Manches, está grande. Sí, es muy grande en extensión. Entonces, ya lo hemos recorrido desde el 2014. Entonces, hay mucha gente que me conoce, ya, por ya supuesto, conoce, ¿no? Ya lo ubica, ya lo detecta. Ya me conoce y ya saben, pues, de qué pata cojea uno. Y exactamente esa sería la próxima pregunta, ¿no? ¿De qué pata cojean el 5º Distrito? Bueno, pues yo sé que hay mucha gente que ocupa apoyo, hay muchos pescadores, hay muchos agricultores, ganaderos y todo, pues ya hemos escuchado que pues hay que apoyarlos, por supuesto, claro, ¿no? Y si llegamos ahí a donde queremos, pues por supuesto que pues vamos a gestionar, ayudar a que los apoyen. Esa es la idea, pues, de llegar ahí. Afortunadamente, pues, yo tengo mis negocios. Yo no vivo de la política, ni mucho menos.
Yo no vivo de la política como algunos, varios, muchos. Diga nombre, diga nombre. Qué bueno que entramos en ese comentario, señor. Yo no conozco nombres ni mucho, pero me han platicado, sí. ¿No? Me han platicado. Sabe, ¿no? Sabe de algunos. De es algunos bien conocido. Esos, más o menos, sí. Oh, entonces, sí. Eso es lo que queremos, llegar para apoyar a la gente. Porque, esa es la idea. Señor, porque, bueno, lo digo como alguien, ¿no? Que se dedica y que también es un buzón de quejas muchas veces, Chelo, cuando tú has estado en el deporte, ¿no? Oye, que esto y que lo otro. Los que la sociedad dice, ¿no? Oye, ¿para qué quiere esa persona llegar si ya tiene empresas? Porque normalmente hay de todo, ¿no? Llega el político que viene de abajo, que lo hace en figura, y el político que ya está financieramente bien y puede, ¿no?, financiar su carrera, ¿no? Y es un factor importante. Ah, ¿sabes qué? Aquel tiene el recurso, lo vamos a invitar. Muchas veces sucede así. Y llega gente, pues, que ya nos dice, no tengo la necesidad porque soy empresario, pero hemos visto muchos de esos, y me voy a arrimar un poquito al municipio de Comondú, de, ah, este tiene, es empresario y le va bien económicamente, ya no necesita el dinero, quiere apoyar. Y luego pasa el mandato y dices, campeón, ¿no? Que tres doritos después. Ajá, ¿no? Entonces, ¿qué tiene usted, señor, para decir, si alguien le dice, oiga, pero usted económicamente le va bien, ¿cómo le haría? ¿Con qué platicaría? ¿Qué le diría a la banda, no? Decirle, ¿sabes qué? Yo sí estoy aquí por convicción, por querer apoyar. Digo, lo ha demostrado, ¿no? Porque soy consciente, he escuchado de gente que, oye, nos apoyaron acá, está el patrocinio de usted en muchas partes, en muchos eventos deportivos, pero ¿cómo le llega a usted al público a decirle, ¿sabes qué? Nosotros sí. Bueno, como lo acabas de decir, pues hemos apoyado en muchas ocasiones al deporte, a la gente, en muchos aspectos, y pues precisamente es lo que yo quiero, pues, llegar. ¿Para qué? Para seguir apoyando a la gente. Si llegamos a donde queremos llegar, lógicamente que vamos a tener más oportunidades de ayudar a la población, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la idea, y con el corazón lo digo, la verdad, ¿eh? No ocupo otras cosas. Inclusive, si no me pagan en donde llegue, no pasa nada. Yo seguiré apoyando, así es. Eso. Es que, ¿estás listo, mi querido? Porque ya vamos al corte comercial, ya está con nosotros la bestia Lucero también. Pero agárrate un papelito, estás consciente que puede salir cualquier cosa ahí. Ah, ok, pero ¿para qué es? ¿Para limpiarnos esto? ¿Los labios? ¿Okay? Gasolina gratis por un año. Bueno, es que traigo, pues te puede parecer cualquier cosa. Gasolina gratis por un año. A ver aquí. Dice, ¿has mandado nudes? Oh, a ver, espérense. Bueno, está bien. Dice que ¿has mandado nudes? Es fotos desnudas, ahí, alguna. Claro, estas preguntas no. Siempre tienen un tino, güey. Sí. Dios mío, güey. Así le dijeron, compa. Es que no sabemos. No, güey, usó puro Tamagotchi, güey. No, es que no sabemos nosotros qué preguntas nos hace la gente aquí en producción. Ajá. Pero la idea es para sacarnos de confort. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta, claro que sí. Por el bien del patrocinio. Por el bien del patrocinio. En algún momento de tu vida has mandado así como, no sé, a lo mejor a tu esposa. Obviamente tu esposa, así, amor, ahí tengo una fotito que te ando extrañando mucho, ¿vale? Sí. No, lo que pasa es de que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las redes, todas estas cosas, los teléfonos y todo, pues ya están detectables. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Por supuesto que no, nunca yo lo haría. Yo apoyo eso. Yo sí he mandado, tú también. Pero no a mi novia, güey. Ah, no, obviamente. Hay respeto. Chelo, pero una vez, cuenta o no, güey. ¿Eh? Verla una vez, una vista, cuenta o no, cuenta. Pero tú has mandado. Has mandado la historia así de que ahí te va. Porque producción, ¿puedes poner las imágenes de Vicente, por favor? Oye, ¿sabes? Viajamos mucho, andamos fuera, sí, extrañamos extrañamos a la esposa, ¿verdad? A ver, tú, ¿sí has mandado una de sangre? No, yo doy vergüenza, güey. Yo tengo que meterle zoom un chingo y poner una post. Producción y todo el rollo. Yo mando las del Vicente, güey. Oye, principios básicos de la fotografía, el ángulo de aquí, güey. Ángulo de acá, mira. Y creas un monstruo. Yo le voy a dar un truco, ángulo de abajo. No he mandado, pero ángulo de abajo se ve más preponderante. mi querido Sergio Polanco, la verdad es que muchas gracias por venir, tío, aquí a La Carreta TV Show. Te la has pasado increíble y auguro mucho éxito. Espero, yo te conozco a tu familia, los quiero y los adoro con toda mi alma, siempre apoyándome en cuestiones de lo que hemos hecho a través del inicio de todas estas producciones y demás. Pero fuera de eso,
sé la excelente persona que eres. Muchas y de gracias. Verdad, y de verdad gracias. Creo que la gente, mucha gente te quiere, mucha gente te admira, te quiere. Y más del lado de allá, de eso, que has ayudado mucho a las personas, a las comunidades. Y pues ojalá se te dé. Yes. Y si no, usted no deje de ser Sergio Polanco, que es. ¿Va? Seguimos siendo los mismos, no hay ningún problema. En cuanto, yo voy a seguir apoyando a la gente, por supuesto, en lo que yo pueda. Claro. Claro. No me voy a quedar tampoco sin un peso en la bolsa tampoco, ¿no? Sí, está cabrón. sí. Tampoco, bueno, muchachos. Tampoco. Mi querido Sergio, pues muchas gracias. De arriba al valle. Vamos. Mi querido Pollito, vamos a un corte comercial que ya está. Puro la valle. Bestia, Lucero, Isaac, con nosotros. Agárrense puro porque valle. Yo me voy. Hits. Me voy. Puro valle. Puro valle. Puro valle. Puro valle, amigos. Mira, Lucero, ahorita que vengas, papá, ¿dónde está? ¿Qué cámara le volteo? Agárrate, papi, porque no te está viendo, güey. Ah, qué verga, ya le llego. No, todavía. Vamos a un corte comercial. Ya está el hermosísimo. El guapísimo. El hermosísimo. El precioso. El precioso. Regresamos, muchachos. En gasolineras Polanco, seguro te alcanza. Y la gas te rinde más. En gasolineras Polanco, el servicio es perfecto. Y atención de calidad. Gasolineras Polanco es la gas de mi ciudad. Señoras y señores, ya está con nosotros el mejor boxeador que ha dado La Paz, Baja California Sur, el Valle, el más reatudo, el que tiene más billete, cabrón, el más guapo. Es que se cabrón. Madre, wey, bueno, sí. El más guapo, él es la Bestia Lucero. Un aplauso, muchachos. Por ahí estaba escuchando que se quiere pegar un tío. No, mira, era broma. La verdad es que se fue el hijo de su pinche madre culón. ¿Dónde anda el vato que anda diciendo eso, eh? Oye, no, no, tranquilo, no cierres el puño. Mi querido, ¿cómo estás, mi querido bestia Lucero? ¿Cómo estás, hermano? No, mucho gusto por la invitación. Aquí estamos contentos y aquí. Gracias por la por ¿te la gustó la presentación? Sí, tuvo. Sí, ¿todo bien? Sí, poquito de va, pero. Ok. Pero sí. ¿Quieres algo, güey? No sé, algo que tú pides, güey, lo que pides aquí. Aquí me estoy tomando un cafecito y sí, algo es tuyo, de hecho. No te tomes varios porque igual te alteras de más y está cabrón. Oye, bueno, ¿cómo andas? No, todo bien. Gracias, todo tranquilo. Sí, ahorita me vine a pasar la fiesta para acá, pero en enero me voy a tener que, como me preparo en Tijuana, en enero a lo mejor me regreso porque me dieron fecha en febrero. Ok. Entonces agarro más o menos 2 meses para prepararme y llegar bien a la pelea. ¿Cuánto tienes la próxima pelea? En febrero me dijeron. ¿Dónde? Me dijeron que podría ser Guadalajara o Tijuana. Ok. Está pesado esto de andar siempre entrenando box, ¿no? Andar cuidándose, sí, agarrar la fiesta, sí, luego recuperarse. No, pues yo ahorita ando, no fiesta, no. Nada, no alcohol, nada. Bueno, que no, casi no tengo vicio, no. Casi no. Casi no, pues. Porque, o sea, los detengo, pues no. No me dejo ir. Pero si te tomas tus salitas de vez en cuando. Muy año nuevo que. Una época de especiales. Vino y así, sí, con tranquilo, la familia ahí. Tranquilo. Pero esto no. ¿Cuántos años tienes ya, Isaac, en el tema boxeo? O sea, me imagino que empezaste muy morrito. Sí, tengo como 10 años. Tengo como 10 años, pero yo de niño mi papá me enseñaba poquito ahí, pues. Pero boxeando, ya tengo 10 años. Empecé. El... O sea, viene el tema, viene de tu papá. Sí, él le gusta los trancazos. Él fue campeón nacional de aquí de números del mundo y quise seguir los pasos. Hasta llegar al campeón del mundo. Sí, ¿te gustaban los guamazos? Pues al principio yo empecé al boxeo por bajar de peso, porque era una persona, un niño obeso, pues en la secundaria y en la prepa. Era persona con obesidad y me metí para bajar de peso y ahí me empezó, y ahí a gustar. Te empezó a gustar. El oye. Pollo dejó de comer el hot cake que se está chingando. Oye, ¿y te acuerdas la primera vez que peleaste? O sea, ¿no te dio miedo así como el recibir un...? Sí, fue el 30 de agosto del... ¿De un año? Sí, hace como 10 años. Ya le iba a preguntar, oye, tanto chingazo, no se te va el rollo. Pero no, ¿sabes? No, fue mi cumpleaños porque hubo una función de boxeo y me dijo el entrenador, oye, hay uno ahí que anda queriendo un rival, no quieres pelear. Y yo le dije, pues,
ya estamos aquí, pues. Agarrido, agarrido. Yo con nervio porque era mi primer pelea, pero la gané y de ahí me empezó a gustar. De ahí para real. Sí. Oye, Isaac, pues empiezas como, ¿no? A cuidar un legado de tu padre. Tú lo empiezas a hacer por diversión, por salud, vas subiendo esa responsabilidad. ¿Cómo tomas ese impulso, esa emoción de saber que hay un legado detrás, que tienes que hacer las cosas? Y luego cuando digamos que superas, ¿no?, a tu padre que te ha cobijado, que ha seguido, que ha estado en tu esquina, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo va? Eso ha sido un trabajo fácil. Vamos a trasladarnos, ¿no?, a Julio César Chávez, el gran campeón. Pues sus hijos se quedaron en ese lapso. ¿Tú cómo tomaste eso al principio? ¿Como motivación, como un poquito de presión al saber que iba subiendo, voy quedando campeón, voy teniendo logros? ¿Cómo vas tomando esta responsabilidad? Pues sí, al principio lo tomé como motivación. Como motivación, pero al tiempo fue como la gente me iba diciendo: el hijo de la bestia, y vamos a ver qué tan bueno es, a ver si igual que de bueno que su papá, y todo eso después fue como un... O sea, sí te van comparando, sí, con él. Pero te vas como motivando, sí, ¿no? Sí, motivando de que tengo que dar un mejor espectáculo, uno de hacer las cosas mejor, prepararme y todo mejor, pero también como un cierto... Y si no le gusta a la gente, y que la gente a veces, pues, si no le gusta, te critica y te hace tira. Por eso a veces sí, un poco nervioso, de que la gente tiene... Se ensaña, sí, a veces. Sí, la afición paseña... Ya ves lo que le pasa al Junior, pues, también. La afición paseña es muy exigente. Es muy exigente, le gusta el boxeo de verdad y por eso... Le gustan, sí, los chingazos. Güey, sí. Es que somos... Bueno, La Paz, Baja California Sur... completamente, porque no nomás hay gente en Comondú, sino también hay en Mulegé, hay boxeadores de alto nombre. Somos una cuna de boxeadores, sí, importantes, ¿no? Sí. Cuando vino el Kawashi aquí, ¿no? La gente lo corrió a botellazo. No, mames, es que también... Ah, pero, güey. Pero, o sea, como para agarrar cura, ni para agarrar cura la afición. Sí, 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 no, estuvo culero. Oye, hermano, y en las cuestiones de concentración, yo tengo una duda. ¿Puedes tener o no puedes tener relaciones? Porque muchos se han dicho que no se puede, pero ¿se puede o no? O sea, pues sí puede. De claro, no se puede. No se puede. No puede hacer de todo, pero imagínate que estás en una preparación y tienes que ir a hacer 8 rounds ahorita y te avientas uno de ahorita de... ¿Un palito? Sí. ¿Cuál cansa más, güey? ¿El que está arriba del ring o el de acá? Llega, a menos que le tire acá, ¿no? Entonces... Puedes aventarte uno, pero de lo más de que... De micrófono, porque no te escucharon las patitas aguadas que tenías, que no sé qué. Sí, pues uno se tiene que cuidar todo esa, sí, preparación para no llegar débil a la preparación y todo eso. Y en la pelea, pues no se diga, pues tiene que llegar listo, con todo adentro. O sea... No, pues cada quien, ¿no? Ay, ya es pedo tuyo, mi querido. Ya, si lo quieres hacer adentro. Todo adentro o nada afuera. Y al rato con todo y huevo. No. Oye, güey, de morrito fuiste peleonero también, o sea, no, fuiste tranquilo. Nunca. Viene mensaje, hijo de su chingada. Sí, me era corajudo y siempre que me querían hacer algo, yo rápido respondía, pero fui aprendiendo a boxear y más calmado me he hecho, así, no, si me buscan pleito, sabes mejor lo que traes, ¿no? Mejor digo, no, yo soy miedoso y no quiero bronca y así. ¿O qué onda? Sí, no, tranquilo, ¿no? Oye, ¿y has tenido algún contrincante que tú viste, güey, cómo me caga la pinche madre? Sí, le voy a partir la madre. Que tengas un rival de... Ajá, que digas tú a este, güey. Otra vez, otra vez. Pues hasta ahorita no he tenido ningún rival. En el amateur, cuando era el boxeo olímpico, sí. Sí tenía piquezones con morros, ah, así, que quería pelear con ellos, pero ahorita... ¿Cómo se llamaba? No, dile, ya se me han olvidado, pues he hecho como 100 peleas. Dile, para que le digas ahorita, soy campeón del mundo, perra. Sí, he tenido muchas peleas y pues... ¿Cuántas peleas llevas, güey, ahorita? Profesional le llevo 16. ¿Todas ganas? Puta madre. Agárrate, Chávez, nos llevamos por las 90, perra. Y en el amateur, en el boxeo olímpico, hice... Pues yo le calculo como 100, no las conté exactamente, pero yo le calculo como 100 y representé a México, fui a un Panamericano y así eso. O sea, estuve un tiempo ahí en el Comité Olímpico, pero decidí salirme porque los apoyos están medio bajos. Hoy, gente, la 4T, que no sé. Que apoya al deporte. No, en aquel tiempo. Acércate, pues, al Polanco, güey. Acércate a Sergio Polanco, güey. Oye, Isaac, pues,
ahorita que hablabas de la gente exigente, el boxeo ha ido evolucionando, ¿no? Antes era más de madrazos, de toma y daca, y salían... Ay, estos... ahora el boxeo, ¿qué es, güey? No, espérame, güey. Y salían estos campeones, ¿no? De ídolos de la banda, de pueblo, que venían de abajo, calle, de la calle. Y ahorita, pues, la industria ha ido modificando. ¿Cómo ves eso tú como un boxeador de nueva generación, pero bien concentrado, de acá de La Paz? ¿Cómo ves a, digamos, un Canelo, a un ídolo de antes? En nuestro caso, ¿no? Lo platicábamos, Chelo, pues vemos que los dos tienen el mismo mérito, ¿no? Al saber llevar tu carrera en un mundo ahora donde todo, como lo dices, es vicio, es cotorreo, es desmadre, es Facebook, es TikTok. ¿Cómo ves estas dos partes? El boxeo de antes, el boxeo de ahora y el tener que llevar a excelente tu carrera, porque recuerda, ¿no? Que estás, como dices, los vicios los dejo atrás, pero es como si te subieras al ring todos los días. Sí, exacto. Pues yo admiro mucho a los campeones, así sean de antes o de ahora, porque la verdad es un sacrificio muy grande todo el entrenamiento. Yo sé, pues, de sé lo que es levantarte temprano, cuidarte la alimentación, no salir a fiesta, no desvelarte. No coger, como sí, es. Sí, pues no hacer esas cosas. Dejar a la familia, porque yo me voy 2-3 meses y... ¿Estás casado, güey? Sí, no casado, pero ya acabo de tener una niña y... Ah, bueno, va a dar un besito. Ya casado, casi. Un saludito, compadre, pero un saludo bien. Así guapetón, así. Amor. Amor. ¿Cómo se debería hacer el entrenamiento, güey? La buena saber. Un saludo. Entonces, todo ese sacrificio de dejar a la familia se me hace muy difícil, y entonces admiro mucho, por ejemplo, el Canelo, que dicen... No, que lo están haciendo, pero él con todos los millones que tiene y no se sale del carril, sigue entrenando, vive en el gimnasio, y eso yo es de admirarse, y antes se me hacía como que las drogas, la fiesta, todo eso lo combinaban con ser boxeador, y eso admiro mucho del Canelo y de los campeones de sí, ahora. De ahora, ¿no? Que tiene mucha disciplina, dedicación, ¿no? Sí. Disciplina. ¿Y qué tal están los pagos ahí? O sea, si ya estás, vives pues, de esto... Sí, vivo de esto, la persona que... O sea, ya te llegan chequecitos, sí, de 7, la persona que 14. Yo, pues, gano cada vez que peleo. Ah, oh, ok. Pero la persona que me tiene firmado, que es TM Boxing, ganan más. No, ellos me apoyan semanalmente para que compre, no sé, la comida o algo. Ah, okay. Y hay personas... No te dejan solo, pues. Sí, hay personas que me apoyan porque... Yo, como te digo, hasta que peleo, gano. Simón. Y hay personas que su negocio... ¿Pero me te apoyan, güey? O es de que, mira, te voy a prestar 20 mil pesos, pero ahí cuando pelees me lo regresas. La gente que me apoya. No, la gente me apoya. Machín. Sí, me apoya. Hay varios que me apoyan ahí. ¿Y empiezas a ganar hasta que estás firmado o...? Pues si no estás firmado, tienes que pelear un poquito más tu lugar. O sea, yo cuando peleé a Amateur, yo ahí no me pagaban nada, pero yo representé a México, entonces me di mi lugar, entonces una persona me dijo, hey, me interesa cómo pelea y todo eso, y ya me empiezan ellos a pagar y a dar los beneficios que me gané, pues, por ser un peleador dedicado y eso. Pero sí, hay personas, chingón, hay personas que no se ganan esa firma y tienen que empezar desde cero. ¿Y nunca te ha tocado, güey, que ya después de la pelea te quedes como que ensañado con alguien, güey? ¿Qué pues, es tu este vergazo que me dio? No mames, hijo de su perra madre. Era puñetero, no lo puedes. No. A madre, güey. Madre, te hubieras comido los chilaquiles o algo. Pues sí, sí. O sea, no enojado, porque yo sí respeto que es un deporte. Al final de cuentas, arriba somos contrincantes y abajo pues somos compañeros, pues al final de cuentas no hay... Se dedican a lo mismo. Sí, queremos pues darle una mejor vida a la familia, y así lo veo yo, no lo veo nada como una rivalidad o un coraje hacia mi rival. ¿Qué país, güey, o qué boxeadores de qué país, me imagino que te ha tocado pelear con varios de diferentes países, has sentido que dices tú, hijos de su puta madre, que pegan bien duro estos, güey? Conociendo a Chelo, no, pensé que te preguntaba, ¿está marriatudo alguna cosa así, güey? Los cubanos que están como... No, yo... El boxeo de Estados Unidos se me dificulta, no en la pegada, por la pero técnica. Se me hace muy técnico, muy rápido y muy explosivo el boxeo de Estados Unidos. Okay. Y él le ha ayudado a hacer sparring a varios campeones del mundo, que son Devin Haney, Jesse Vargas, allá estuvo en Las Vegas entrenando, y eso es lo que se me ha complicado. He peleado con venezolanos, con costarricenses, dice, he peleado,
Y pues se me hacen los Estados Unidos, se me hacen el estilo más cabrones. Sí, más cabrones. Sí, porque tienen como más técnicas, sí, más rápidos, más agachaditos, más así como atlético. Que, sí. Como el, ¿cómo se llama? El Sugar. Sugar Ray Leonard. Ese güey también sí, tenía ese estilo, sí, ¿no? Y el Terrón, el pinche mamón este del... Ay, perdón. El Oscar de Loya. No, güey, no, el morenito. Floyd Mayweather. Floyd, güey, también... No perdió ni una. Es morenito, güey, pues sí, dilo, güey. Este video está censurado, güey. No, ese le pones tit porque está cabrón. Sí, sí, sí. Oye, pero sí está pesado. Sí. ¿Y has llegado, güey? Porque yo no sé, yo nunca he peleado en un ring, pero de que terminan, dicen, y que vomitan, güey. Pues, cuando peleé el campeonato, sí me quedó hinchado aquí como la 100, el primer round, el segundo me pegaron uno aquí que dije, si no me pongo trucha, voy a ir para abajo, y terminando la pelea me empezó así como que a doler el cuerpo y la cabeza, y ya mi mamá me dio pastillas en caliente, me automedicó ahí. Mi clopenaco y todo, y ya como que se me pasó, pero sí te queda muy adolorido el cuerpo, y no he tenido una pelea así que me han golpeado mucho, pero sí hay momentos donde empiezas a... ¿Ves, güey? A lo que te atienes. No lo han tocado ni los boxeadores, güey. ¿Crees que le vas a hacer algo? No, por eso yo lo quiero hacer. Yo era broma la de hacer rato, güey, en el caso. Oye, güey, está perro el pinche... El cinto, ¿verdad? Agárrame aquí. ¿Sí lo usarías para ir a una fiesta unas 15 años? ¡Bravo, perro! Como cholo con su grabadora, pero con esta madre, ¿no? Oye, a ver, ¿estás listo, papi? A ver. Viene la preguntita, sí, mi rey. Puede ser reto, puede ser pregunta fuerte, ¿eh? A ver. Sí. Ojalá me toque algo. ¿Algo levesón? Algo leve, porque yo no soy muy... Perdona al chelo y la veré. ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Mira, pues, yo... No, casi no tomo. No. Chingue su madre, sacamos otra. Otra, porque borrachera... No tomo, pues, sí. ¿Cómo va a tomar si es un cresazo? Oye, pero al señor Polanco la misma, ¿no? Y acá... Yo creo que no, sí. Pues, sí. Bueno, ya está bien. Espera, con nosotros tres. No, aguanta, que ¿con quién te casas? Besas y mata, ¿no? Que ni a modo, güey. De aquí a tienes ver, que decir. Aleja, vamos, ¿con quién te casas? ¿Con quién? ¿A quién? A ver, lo voy a ver. Ahorita no va a ser. A ver, párense. A ver, dense la vuelta. A ver, no, pues. Mira, le vamos a meter. No, chicas, no. ¿Otra? A ver, otra. Vamos a guardarla, pues. Porque ahorita no, ni uno. Mis labios son suaves, ¿eh? Mis labios son suaves. A lo mejor si estuviera ya dos veces en Tijuana, güey, pues sí, nos vacuna, güey. A ver. Dice, si pudieras cambiar, no, este ya lo está, güey. Otra vez, no voy a tocar besarte el pie, porque... No. ¿Quién te cae mejor de aquí? Oye, no, Lupe, unos retos ahí. Otro, porque no los conozco bien todavía. Sí, pues. Mejor. Y rápido, porque... ¿Tu peor experiencia a la hora del delicioso, pa? Sí. No, otro. No, todavía no, yo no experimento esas cosas. Pues ya es papá. La... Bueno, pues... Ay, todavía se le para siempre. Oye, nosotros... No... El chelo ya le fue a la transmisión, güey. No puedo hablar de esas cosas. ¿Quién crees que te duraría más de nosotros en un round, güey? Ándale, esa es una pregunta. ¿En dónde, el ring? En el ring. Yo, güey, soy gordito, pero pego más. Sí, en el ring. Puede ser que, no sé, la neta, dijo el Canelo ni 10 segundos. Lo confirmo, ¿no? Pero márcale a un amigo o amiga y dile que lo amas. A ver, sí, a ver, le voy a marcar al marinerito. A ver, arre. Al marinerito, porque... Y que le diga yo también. Sí, ¡oh, la madre! Yo también, bebé. Nos vemos en la noche. A ver, márcale un amigo y le vamos a marcar, ¿cómo se llama? Al marinerito, Raúl. Raúl, marinerito. Un saludo para mi tío Raúl, no, Jorge el Marinero Mendoza. Eso. Me dijo, mándame saludos, ahí está, un saludo. Raúl. Es que lo que pasa es que te amo, la neta, te amo. Yo también, pero... Yo también. ¡Sí, vale, Raúl! ¡Saludos! Raúl, qué pedo, ya lo van a descubrir aquí. Es que ya lo sabe Dios. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, Raúl. ¡A huevo! ¿Cómo la ves? Un saludo, marinerito. Oye, ahí luego te vamos a hablar para invitarte también, que vengas a la carreta, compadre. Ah, Simón. Ya dijo, pues, y pues, lo que tengan entre ustedes, que queden entre ustedes. Yo, por lo menos, aquí ya la gente ya sabe que se aman. Sí, ya todos saben que nos amamos.
Eso. Ya, Raúl, ya lo habíamos platicado que se iba a enterar esto a la gente. Noticia del año. Sí. Sale pues, sale. Bye. Oye, hermano. Y cuando estás boxeando, ¿qué es lo que escuchas, güey? ¿Escuchas a la gente? ¿Escuchas a tu esquina? ¿No se escucha nada? No, sí, se escuchan los gritos, pero mi oído está casi al entrenador. Porque es con el que me preparé casi mi oído, identifica esa voz. Si me gritan todo y esa voz va a identificar mi cabeza porque es la que estuve 2 meses, 3 meses entrenando. Claro. Y sí, escucho las indicaciones. A veces no hacemos caso ni nada, pero esa es la voz que escucho. ¿Y nunca te has bloqueado así que dejes de escuchar algo y te ensañas solamente? Sí, sí me he bloqueado y a veces llegan bloqueos que te cansas en el primero, segundo, tercer round, siendo que uno entrena 10 hasta 12 rounds. Pero porque no haces lo que te dicen. Ajá, y porque no te salen las cosas simplemente y empiezas. Te desesperas. Ajá, ¿no? Te desesperas y empiezas. Sí me ha pasado, güey, a mí, güey. Sí, sí te vi que sí te ha pasado porque todo lo sabes bien cómo pasa la ira. Ya ves lo que te digo. Pues, oye, mi querido Isaac, pues yo te agradezco. Y en Joaquín, Vicente, La Lupe, Pollito, Aldo, que no estuvo, Mar Piña, y me falta Juan Carlos, que le encanta el box, por cierto, que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Que hayas estado con nosotros, la verdad, es un orgullo. Está hablando el Raúl. A ver, ¿qué ocupa? ¿Qué pedo, Raúl? ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Te están escuchando aquí nomás? ¿Te están escuchando, Bueno, ahorita llego, aquí ando terminando de correr. ¡Ah! ¡Arre! ¡Apúrale! Oye, te deseamos todo el éxito. Para la neta, güey, eres un orgullo para Baja California Sur, para La Paz y, bueno, para todos, ¿no? Eres del Valle y todo eso, pero no, ¿del Valle? No me dijiste. Yo soy del Valle. No, también para la gente del Valle. No, yo soy de La Paz. Yo soy de La Paz. Paseño. A huevo. No, después pero la gente se me enoja. El otro día me anunciaron de Tijuana, Baja California, y la gente me estuvo diciendo, ¿cómo que onda? Tijuana? Si ya te olvidaste de tus raíces. No, si yo soy paseño siempre. Oye, güey, 100%. No, pero eres un orgullo para toda Baja California Sur, para México, obviamente, por ser campeón del mundo y por todo. Y estoy seguro que vas a seguir cosechando más y más éxitos. La verdad, te agradecemos que hayas estado aquí en la carreta. No, gracias a ustedes por la invitación y pero te has divertido, güey. Sí, no, agarré con una tía. Sí. Pues descubrimos que amas a Raúl. Oye, no, pues por lo menos amas a Raúl. Sí. Por ahí que anda corriendo ahí en el malecón, ¿no? Yo me estoy quedando con el cinto, güey. Yo me lo iba a llevar ya. Yo para que la tú casa, lo dejas, güey. Porque sí te van a arrebatar, vergazo, compadre. No, sí. Ahorita, Pullito, ahorita que me patrocine era Cornelio. Claro que sí. Que se sume a mis patrocinadores, Cornelio. Vamos a hablar con David Valdovino para que, a ver qué show. Muchísimas gracias, mi querido Pollito. Muchísimas gracias, Isa, a toda la gente que estuvo, a toda la gente que estuvo por ahí. Mi querido Vicente, agradezco que hayas estado en la carrera TV Show. Espero te haya gustado. Gustazo, hermano, la neta. Buen cotorreo, Muy bien, Joaquín. No, pues gracias, amigos. Y pues ya saben, si estás soltera y estás desesperada. Estoy haciendo así, güey, para que me des. Ah, ¿qué? Me quedo, no, sí, pensé que era para que me despidiera. Yo sí te voy a trompear, compa. Si ya tengo a la bestia en mi esquina, güey, ya me dijo. No, pues, una cosa es que así le digas a La Lupe. Oigan, raza, pues nada, nos vemos en la carrera de show desde Cornelio Cantina. Pasen bonita, feliz Navidad. Les deseo todo lo mejor a toda la gente. Feliz año también. Y pues nada, a darle. Sí. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en el próximo programa. La bestia Luciro, papá.